hay que ir por... Para mí no estamos a la mitad, hay que andar bastante. Sí, pero no creo que sea tan, tanta tierra, debe ser más duro. ¿Sabes? Para mí la primera parte sí es con arena. Mirá el Aldo encarado para el otro lado. La arena es matadora, ¿viste? Y venimos subiendo encima, mirá.
encima de la subida, durísimo. Quedé muerto. Vamos a ver si viene Heraldo. ¿Qué pasó, Aldo? ¿Te quemaste? ¿Pudiste? ¿Querés que te la suba yo y vos seguís caminando? ¿Ah? Sí, si se te queda el motor abajo, sí. Dame, yo te la subo. Vos subí tu mochila. Suelta. Ah, me mató, culiao. Me mató subir dos. Culiao. Es el que hemos hecho. De allá atrás. ¿De ahí venimos nosotros? Sí. Nosotros hemos estado comiendo en la quebradita que es un poco más abajo. Esa es la parte más verde del sitio. Pero de allá, de la lomita, para allá atrás, hasta más allá está la Vicentina. Lo hemos hecho nosotros. Porque acá también se ve una huella hermosa. Esta es la que dice el vago que van a hacer para Río. ¡Oh! Hijo de puta. Espero que no sean muchas subidas como esta. Oh.
Ya con la mía me cansé. Mirá, pero no, no deben ser muchas. Veo como que empieza a bajar para allá. Con el nivel de altura que estamos tenemos que empezar a bajar para allá. Mira, me quedé sin nada. A mí me mató también. Por ahí si la enganchamos con más envión desde abajo, tampoco podíamos, no, podíamos tomar pasa mucho envión. Te juro que cuando te parás y volvés a salir, sí, salís frío. Sí. No, no, y el motor ya se achancha. No tanto eso. No, pero vos venías, no, sí, le exigías y te daba. Querés cambiar la aceleración, sí, sí, sí. Pero no, no, no es para subir con cualquier. Si esta vez pasaron todas motos. Sí, enduro, ¿eh? No. Y reconozco que me cansé. No la sé llevar costado. Tengo que aprender todavía. No, cae la moto, acá apoyarle la cadera. Y te cuesta acá un huevo. Acá apoyar la cadera. Te cuesta un huevo porque y, por ahí si le soltás el embrague. Si le soltás al todo el embrague, se te vas, claro, adelante. Sí, sí, esto sí, tenés que estar dentro. Igual, te explico, es en teoría. A mí por lo menos me ha pasado exactamente igual que a vos. Pero la teoría es eso, tratar de ir manejando un poquito el embrague, ¿vale? Y evitar de que patine lo menos posible para que no se pierda. Oh, qué hijo de puta. Pero aparte mirá lo que hemos subido bastante. Sí, no, boludo, yo pensé que la moto empezó a hacer. Dije, oh, la mía ya venía ahogada de abajo. Porque allá en la arena que me paré, viste, que me paré para que pasen ustedes esto, ahí le costó salir. Mierda, yo creí que la arena me costaba, pero esa hueva. La subida me toma. Ay, me ha matado. No, pero aparte tenés que andar, tratar de andar un poco más parado, lo más que puedas. Llevas el peso adelante, Aldo, y le das más tracción. Llevas el peso adelante y las ruedas quedan más libres para traccionar. Y cada tanto vas asentando el culo para que ayudar a traccionar. Mira, por lo que veo yo, me parece es que bajada. Es bajada. Todo es bajada. O sea que tenemos esperanza de haber subido la, por lo menos la última subida grande. Que tampoco han habido, allá abajo no han habido subida, la única subida adelante. No, es la única. Esa, yo por eso no me quise parar allá abajo donde te paraste vos, dije, voy a pasar a ver si me da un poco más, por lo menos. El que único ya que ha llegado sin agitarse es este, mira. Te echo una lechuga. Sí, porque se ha agitado el japonés que trae ahí adentro pedaleando, ¿no? Ese está agitado, ¿no? Nosotros hemos pedaleado al lado del japonés, ¿no? Así decía un vago cuando veía las motos. Decía, mierda, que debe pedalear rápido el japonés. Bueno, terminamos de tomar aire y sigamos. Sí, sigamos, hay que ir. Hay que ir cambiando el aire, a un ritmo más despacio, pero seguimos. Yo lo que me parece es que me voy a sacar el Polach. Y me voy a poner la campera visual, ¿no? Si siguen toda su vida como esto. Está todo transpirado. No traje el chaleco, pero son lindos los chalecos para manejar. Pena que no hayan podido el Franco y el Pepe, y la otra vez dijimos que pena que no hayan podido el Martín. Pero el Pepe acá con el cuatrecito no podía venir. Sí, bien. Lo que hemos hecho hasta ahora sí, Camil. ¿Tú ves el cuatrecito? Sí. Anda bien el cuatrecito. Sí, pues tiene unas reducidas de la concha de la lora. Aparte como que el Pepe ya le ha agarrado la mano y lo maneja bastante bien, ¿ves? Claro. Le sabe el límite, el bajo. Digamos que le ha extendido los límites. Aparte que traccionan dos ruedas, son más chiquitas. Vos no vas haciendo la misma fuerza. Como en la moto. En la moto, mierda. Y el equilibrio nomás es distinto. En la moto haces más fuerza para hacer equilibrio que en el cuatri. En el cuatri haces equilibrio, pero distinto. Ahí se te cayó un guante. ¿Eh? Se te cayó un guante. Sí, no, y como consejo,
empecé a andar un poco más parado. En la subida esa, pero vos la tomaste sentado, no parado. No, parado. ¿Parado? Entré parado y después me fui sentando para que traccione. Pero cuando haya cositas así, medio, en vez de bajar los pies, parate en los pedalines y tratá de... Y acelera. He usado todas las técnicas. Y ninguna me ha resultado. No, como yo, bro. La moto, la atrás del tanque, yo veía que...